empezar. Muchas historias en los libros hallarás. El laberinto de los cuentos ya está aquí, con aventuras y sorpresas para ti. Ven a leer, a imaginar, el laberinto va a empezar. ¿De qué tamaño estará mi árbol? ¿Cuánto habrá crecido? ¿Y Gilberto, mi amigo? ¿Habrá perdido ya el miedo a las moscas? Hola. ¿Te subiste? Extraño a mi abuelo. Yo no soy de aquí. Vengo de un lugar muy viejo que está lejos, lejos. Es el país más viejo del mundo. Y cuando me vine, tuve que dejar muchas cosas. Hay veces que las extraño mucho. Ah, mira. Precisamente, tengo un libro que habla de eso. Es un libro muy diferente a todos. Tan bonito que ganó premios. Lo escribió José Manuel Mateo. Y todos estos dibujos tan bonitos los hizo Javier Martínez Pedro. ¿Ya viste este papel? Se llama papel amate. Y Javier sabe pintar muy bien en él. Además, él también tuvo que irse un día de su pueblo. Aunque luego regresó. ¿Te lo cuento? Yo jugaba a correr entre gallos y cochinos. Los animales andaban sueltos porque en el pueblo no había corrales ni bardas entre las casas. De un lado del pueblo está la sierra y del otro el mar. Mi papá sembraba sandías y arbolitos de papaya. El terreno estaba grande, pero no era de mi papá. Eso no importaba, porque cuidábamos todo como si fuera nuestro. La siembra, el agua. A mí me gustaba saltar de un surco a otro para jugar y para no pisar las plantas. También me gustaba esconderme detrás de las palmeras. qué risa me daba ver a mi hermana buscándome de aquí para allá. Lo malo es que Gazul me delataba. Llegaba de pronto moviendo la cola y moviendo su nariz sobre mis pies descalzos. Cómo nos reíamos mi hermana y yo, y también mi mamá. Pero las cosas cambiaron de golpe. Los vecinos dejaron de sembrar. Primero, don Augusto se fue. Como el año regresó y se llevó a sus hijos varones. Y lo mismo hicieron los demás adultos. Al final, también mi papá se fue. Y en el pueblo nada más quedaban las mujeres y algunos niños. Mi mamá quiso sembrar en el terreno, pero el dueño le dijo que no. Buscó trabajo, pero en todos lados le pagaban muy poquito. Al principio, mi papá nos mandaba dinero, pero después ya no. Así un día, mi mamá puso sus cosas en una bolsa, nos tomó de la mano y dejamos nuestra casa. Llegamos en camión hasta las vías del tren y ahí esperamos. Cuando la máquina apareció frente a nosotros, nos dio miedo. Parecía un animal. El tren nunca se detuvo y tuvimos que subirnos al vuelo. Casi me quedo, pero mi hermana alcanzó a jalarme. Un señor chaparrito también me empujó para ayudarme, pero él no alcanzó a subir. Correr no fue divertido esa vez. Tampoco me divertí cuando tuve que esconderme. El tren se paró y todos los que íbamos arriba en el techo de los vagones bajamos deprisa. Mi mamá nos metió en un agujero y se acostó encima de nosotros. Era de noche. Alcancé a ver que perseguían a la gente y la subían en unos camiones amarillos. Nos quedamos en el agujero hasta que amaneció. Esa vez tuve miedo de que nos agarraran porque si te atrapan, desapareces. Desapareces, así dijo una señora que ayudó a mi mamá.
Luego me asusté muchísimo cuando saltamos una barda, porque llegaron unos policías que soltaron a sus perros. Pero luego los llamaron, quién sabe por qué. Y así fue como llegamos cerquita de Los Ángeles. En la ciudad hay edificios, autopistas enormes, tiendas gigantes y la verdad no he visto nada, pero eso nos dijeron. En la casa donde estamos vive mucha gente. Algunas personas hasta son de otros países. Pero han de ser de pueblos como el nuestro porque todos nos parecemos. Lo bueno de haber venido es que nos dieron trabajo. Vamos a empezar limpiando casas. Bueno, no puedo escribir más porque ya van a apagar la luz. Mañana saldremos a preguntar por mi papá. Puede que esté cerca, pero en un barrio distinto. A lo mejor hasta podremos ver los edificios o los anuncios luminosos o algo. ¿Qué estará haciendo Gazul? Pobrecito de mi perro. A él no le gusta estar solo. Ay, cómo extraño mi casa. Y bueno, hay gente que viaja todo el tiempo, que vive viajando. No es que se tengan que ir, es que así viven. Y ya no extrañan. Como los monstruos que viven en los refrigeradores. ¿Eh? Viajan por cocinas de todo el mundo. ¿Cómo no has oído de ellos? Te los voy a enseñar. Siempre vengo precavido, Godofredo, de M.B. Bronson. Ilustraciones de Mónica Miranda. Luisa estaba acostada en su cama, casi dormida, pero todavía no. Cuando el ruido de una de sus tripas la despabiló, decidió bajar a la cocina a ver qué cosa rica encontraba. Y había cenado, pero su estómago le decía que un par de churros y una taza de chocolate no fueron suficientes. Abrió un poco la puerta de su cuarto y asomó la nariz. Ya no se oían las voces de sus papás ni la televisión. Se puso las pantuflas y salió de su cuarto caminando de puntitas. Llegó a la cocina y cerró la puerta por si acaso se le antojaba cocinar algo complicado, que tuviera que ver con sartenes y ollas. Abrió el refrigerador y miró todo lo que había ahí. Como acostumbraba a ver muchas películas, en ese momento se sintió como un espía internacional. Y eso le dio mucha emoción. Se le hizo agua a la boca al toparse con el jamón, con el queso, con el frasco de mermelada y con un poco de ensalada de zanahorias con limón que había sobrado de mediodía. Todo se le antojó muchísimo, de modo que decidió hacerse un sándwich de jamón con queso, mermelada, ensalada de zanahorias con limón y mostaza. Con el acompañamiento casi musical de sus tripas, Luis empezó a hacer, además de su sándwich, un gran batidero. No advirtió que había dejado la puerta del refrigerador abierta, hasta que la luz del foco que prendía del techo empezó a apagarse poco a poco, dejando la cocina casi a oscuras. Pero como Luis estaba muy entretenida en la preparación de su bocadillo, no le dio importancia y se acercó a la puerta del refrigerador para abrirla más y poder untar la mostaza. Al tomar la manija de la puerta, Luisa sintió un empujoncito y cayó de sentón en el blanco piso de la cocina. La puerta empezó a abrirse sola, lentamente, y la cocina se iluminó mucho, tanto como si en el refrigerador hubieran 1,000 pasteles de cumpleaños, cada uno con 10 velitas encendidas. O 1,000 pasteles con 10 velitas, ¿no? De pronto, una extraña criatura asomó detrás de la jarra de agua de papaya.
Tenía casi forma de persona, porque tenía cabeza, cuerpo, brazos y unas patotas. Pero Luisa sabía distinguir bien entre una persona y algo que no lo era. Así que abrió la boca enorme y cuando se disponía a dar un fuerte alarido, la criatura brincó junto a ella y le tapó la boca con su mano helada. ¡Shh! No debes gritar, me meterás en problemas. La voz del extraño ser era tranquila y hasta tierna. Luisa perdió un poco de su mucho miedo y con una seña le indicó: está bien, no voy a decir nada. Él le destapó la boca y ella lo pudo ver mejor. Lo revisó de arriba abajo con los ojos bien abiertos. No tenía cara de malo, más bien de despistado. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Por qué saliste del refri? Espera, espera, dijo él. Uno, soy el monstruo del refrigerador. Dos, estoy en tu casa porque a mí me tocó venir esta vez. Y tres, salí del refri porque lo abriste. ¿Y tú qué haces despierta a estas horas husmeando en el refrigerador? Es que tenía hambre. Pero esta no es hora de que las niñas chiquitas tomen su merienda. Mi merienda ya la tomé. Fueron unos churros muy buenos que trajo mi papá. Luisa cada vez tenía menos miedo. ¿Y tú cómo te llamas? Adivina. Luisa no tenía idea de qué clase de nombre solían usar los monstruos de los refrigeradores. Pensó un momento, cerró los ojos apretados como si estuviera haciendo un gran esfuerzo y al fin dijo: Godofredo. ¡Bravo, le atinaste! El monstruo aplaudió. ¡Qué bárbara! ¿Cómo supiste? Luisa trató de ocultar su sorpresa. Es que soy adivina. Dijo de todos modos, para hacérsela interesante, en vez de confesar que había sido casualidad y que solo dijo Godofredo porque el monstruo tenía cara de Godofredo. La criatura sonrió mirando la mesa de la cocina. ¿Qué es esto que parece tan sabroso? Godofredo se aproximó peligrosamente al sándwich de Luisa. ¡Es mi comida! Quería aclarar con eso que él no se la podía comer. Él puso cara de tristeza y a Luisa le dio un poco de remordimiento. Si quieres, te preparo uno igual, le dijo entonces. Me quedan buenísimos los sándwiches cuando los hago a medianoche. Él aceptó con gusto y Luisa se puso a preparar el segundo sándwich. Mientras, le pidió a Godofredo que le contara cosas de él. Lo único que sé es que hace mucho tiempo, cuando se inventaron los refrigeradores, algunos de esos locos científicos me inventó a mí. Me puso en uno y desde entonces me dedico a pasear por el mundo de refri en refri. Cada 2 semanas más o menos, tengo que escoger un refrigerador para meterme y comer lo que hay en él. A veces tengo suerte y encuentro cosas ricas. Pizzas, frutas, ensaladas o pasteles, que es lo que más me gusta. Aunque a veces también encuentro cosas muy extrañas en los refrigeradores de países exóticos y lejanos. Ah, ¡qué padre viajar tanto y gratis! Luisa le dio el toque final al sándwich de Godofredo. No creas, no tiene gran chiste. Porque todos los refris del mundo se parecen muchísimo. Luisa no dijo nada, porque ya tenía en la boca un gran trozo de sándwich. Godofredo probó el suyo. No estaba nada bueno, ya que la mermelada, el jamón, la ensalada de zanahorias, el queso y la mostaza no combinan. Pero como ella hacía gestos de satisfacción, a Godofredo le dio pena y siguió comiendo. ¿Y por qué no sales? Preguntó Luisa entre un bocado y otro. Porque siempre entro a los refrigeradores de noche. Y es muy raro que pase lo de hoy, que alguien abra la puerta y me invite a comer. Entonces, ¿nunca había salido a ver el mundo? ¿No conoces la calle, ni los árboles, ni el cielo, ni las estrellas, ni nada? No, suspiró Godofredo.
Solo conozco los guisados, las sobras, los postres y las verduras. Y las paredes blancas de los refrigeradores. ¡Qué cosa más espantosa!, exclamó Luisa y se quedó pensativa. Oye, Godofredo, entonces, cuando el refri empieza a hacer ruidos, ¿eres tú el que los hace? No, esos ruidos los hace el motor, que tiene que echarse a andar de vez en cuando. ¿Cómo crees que yo iba a hacer ruidos tan feos? Para que lo sepas, si yo no hubiera sido monstruo de refrigerador, habría sido cantante de ópera. Luisa meditó un poco. ¿Y cómo sabes qué es la ópera, si lo único que conoces es la comida de los refris? Ah, bueno, en persona solo conozco la comida, pero a veces me cuelo en la televisión, en el radio y en las computadoras que me enseñan muchas cosas. No muy seguido, porque cuando lo hago, a esos aparatos le salen rayitas y sonidos extraños y a la gente no le gusta. ¡Ah! Entonces yo ya te conocía de antes, porque he visto esas rayas en la tele y he oído sonidos raros en el radio. Pero me da mucho gusto conocerte en persona. Durante el tiempo que platicaron, Godofredo no dejó de comer ni un momento. Solo dejó un litro de leche, media docena de huevos y 3 bolillos. ¿Y eso no te lo comes? Luis estaba muy impresionada por el gran apetito de Godofredo. Si me lo como, ustedes no tendrían que desayunar mañana. Godofredo era un gran comelón, pero muy considerado. Mientras Godofredo se limpiaba las migajas, Luisa pensó que sería un bonito detalle acompañarlo a dar una vuelta a la manzana, para que pudiera conocer las estrellas, la luna, los árboles y los coches estacionados. Oye, Godofredo, ¿no te gustaría salir a la calle? Claro que me gustaría, pero verás, es que, bueno, yo... Godofredo se trabó un poco. ¿Tú qué? Yo soy muy miedoso, respondió casi gritando y se tapó la cara. A Luisa eso le pareció muy chistoso, porque nunca había sospechado que un monstruo pudiera sentir miedo. Se le acercó y le dio unas palmaditas en la espalda. No te preocupes, yo te voy a acompañar. Soy muy valiente, no nos va a pasar nada. Godofredo se alegró mucho al oír esto. Siempre había tenido ganas de salir a ver las estrellas y nunca nadie se había ofrecido acompañarlo. ¿Y tus papás?, murmuró preocupado. ¿No se irán a enojar? No creo. A ellos no les gusta que salgas sola a la calle, pero no voy sola, voy contigo. Esto acabó de convencerlo y, tratando de no hacer ruido, salieron de la casa. Godofredo se quedó asombrado al ver la inmensidad del cielo, las estrellas y la luna redonda que parecía sonreírles. Empezaron a caminar y Luisa iba explicándole a Godofredo todo lo que, según ella, tenía que saber. Mira, esta es la calle y sirve para que los coches vayan por ahí. Y esos son los coches, que sirven para que uno suba en ellos y llegue más rápido a los lugares a los que tiene que ir. Esas son casas como la mía, que sirven para que las personas vivan dentro de ellas. Esas son las ventanas, que sirven para ver para afuera. Eso es un árbol, que sirve... A Luisa todavía no le enseñaban para todo lo que sirven los árboles. Bueno, que sirven para que las calles se vean más bonitas. Godofredo estaba un poco mareado de tanta explicación, pero Luisa parecía muy entusiasmada. Ese es el pasto, que sirve para que en él vivan los gusanitos, que sirven para que uno los agarre y los meta en frasquitos para jugar. Y ese es un farol, que sirve para alumbrar la calle y que uno no se ande tropezando. Y eso es una caquita de perro, que sirve... Luisa no tenía idea de para qué podría servir una caca de perro y no se le ocurrió nada que inventar. Entonces tuvo que confesarle a Godofredo. Bueno, no sé para qué sirve, pero la hace un perro, que sirve de mascota o para andar por las calles haciendo caquita. Godofredo se dio cuenta de que se habían alejado mucho de la casa y no quería que Luisa se fuera a meter en problemas por sacarlo a pasear. Ya tenemos que regresar, le dijo.
Ella se puso un poquito triste porque estaba muy divertida. Pero no vamos a regresar caminando. ¿Tú estás loco? A estas horas no pasan taxis. ¿Y quién está hablando de un taxi, sea lo que sea un taxi? Godofredo se agachó un poco. Ven, súbete en mis hombros. Luisa obedeció. Y grande fue su sorpresa al ver que Godofredo se estiraba y se estiraba hasta convertirse en una especie de alfombra mágica. A la pobre Luisa casi le da un patatús cuando empezó a elevarse por el aire. ¡Agárrate bien!, gritó Godofredo desde quién sabe dónde, porque ahora ya no se le veía la boca. Luisa se pescó de unas manijitas que se formaron a sus lados y volando atravesaron la distancia que los separaba de la casa. Luisa ya no le explicó a Godofredo para qué era cada cosa y para qué servía. No dijeron nada en el camino de regreso, porque los dos estaban muy emocionados. Prefirieron no hablar. Godofredo miraba las cosas que no había conocido en persona. Y Luisa, todo lo que ya conocía, pero que nunca había visto desde arriba. Aterrizaron frente a la casa de Luisa. Ella brincó fuera de Godofredo y él recuperó su antigua forma. Entraron sigilosamente, Luisa de puntitas y Godofredo flotando. Al llegar a la cocina, Godofredo abrió la puerta del refrigerador. ¿Qué, ya te vas?, preguntó Luisa. Tengo que dormir. Tantas emociones me han cansado mucho. Además, tú tienes que levantarte para ir a la escuela mañana, porque supongo que vas a la escuela, ¿no es así? Pues claro que voy. ¿Cómo crees que sea tantas cosas? Godofredo sonrió, aunque no estaba contento de tener que despedirse, porque Luisa le había caído muy bien. Extendió la mano y le dijo, bueno, pues fue un placer conocerte, comer en tu refrigerador y salir a dar la vuelta contigo. ¿Vas a regresar algún día? No lo sé. No puedo repetir refrigerador hasta que haya visitado todos los que existen. Luisa se dio cuenta de que era casi imposible que volviera a visitarla y se puso muy triste. ¿Pero qué pasa? ¿No te divertiste? Godofredo hizo un cariñito en la mejilla de Luisa. Sí, dijo ella tratando de ocultar el puchero, pero me gustaría que regresaras. Te prometo que si algún día tengo tiempo libre, lo primero que haré será venir a verte. Pero mientras tanto, voy a acordarme mucho de ti y de ese sándwich que me preparaste. Ah, por cierto, te agradezco mucho el nombre. ¿Qué nombre? Godofredo, dijo el monstruo satisfecho. Ahora te confieso que no tenía nombre. Esta noche tú me lo pusiste y me gustó mucho. Luisa pensó que de haber sabido eso, hubiera escogido con más cuidado, porque aunque el monstruo tenía cara de Godofredo, ese ciertamente no era un hombre bonito. Luisa y Godofredo se despidieron con un apretón de manos. Y Godofredo se hizo chiquititito, tanto, tanto, que casi no se le podía ver. Y se metió por una rendija del refrigerador. Luisa suspiró y caminó de vuelta a su cuarto. Ha pasado mucho tiempo. Y Godofredo no ha regresado, a pesar de que Luisa se asoma casi todas las noches al refrigerador y lo llama dos o tres veces, muy quedito, para evitar que sus papás piensen que se volvió loca. Godofredo. A veces se pregunta si todo aquello ocurrió en realidad. Pero entonces, ¿por qué al día siguiente el refrigerador amaneció casi vacío? La mesa sucia de mermelada y dos platos en el fregadero. De todos modos, sigue esperando. A ver si algún día a Godofredo se le ocurre regresar. Mientras tanto, lo único que puede hacer es saludarlo cuando aparece en la televisión convertido en rayitas o en el radio en forma de chistosos ruidos ante la confundida mirada de sus papás.
que no entienden por qué a Luisa le ha dado últimamente por saludar a las interferencias. Thank you.